Hola, soy Frances Fox, soy bantrista y soy experta en visión remota. Esta semana va a ser la primera semana después del eclipse de enero 10, un eclipse total lunar en Cáncer, pero un eclipse que básicamente ya quita los últimos velos en lo que son revelaciones, donde nosotros podemos ver la verdad de nuestra vida y la de los demás. Y también estamos viendo muy claramente la condición del mundo y lo fácil que va a ser caer en una guerra, tercera guerra mundial, o lo fácil que va a ser terminar en una guerra en nuestras vidas. Tenemos que estar muy conscientes y recordarnos muchas veces que nuestra intención crea la realidad. Nosotros hemos reprimido muchas frustraciones desde que nacemos. El bebé reconoce que no le van a dar todo instantáneamente, pero todavía quiere todo el cuerpo astral de nosotros, que es el espíritu de nosotros, desde nacimiento se le está diciendo que no. Vamos al colegio, la maestra dice que no, nuestros padres dicen que no, nuestra religión dice que no, en el trabajo nos dicen que no, nos dicen qué hacer, y vamos tragando y tragando y tragando. Ese no, nosotros, nuestro espíritu, que es el cuerpo se llama el cuerpo de deseos en lo que son todas las tradiciones antiguas. Los deseos de tener lo que nosotros queremos en cada momento se troncha por completo. Nuestra reacción emocional sigue. Podemos reprimir la reacción externa, pero no interna. Y ahí empiezan todos los nudos en las cuerdas de la mente. Ahí empiezan los dolores de espalda, los dolores de cuello, y ahí empiezan el ya desconectarse uno con lo que uno quiere verdaderamente, incluyendo pareja, incluyendo profesión. Muchas personas no saben lo que quieren, piensan que saben, pero no lo saben, porque fueron demasiados años, demasiadas instituciones y pe personas diciéndole que lo que ellos querían, no. Y aprendieron ellos mismos a decir que no a la verdad en su vida. Desgraciadamente, lo único que se va a quedar parado en estos tiempos es la verdad. Las relaciones que están basadas en la verdad, los trabajos, las acciones, los proyectos. Si están basados en una mentira, aunque ustedes no sepan que es una mentira, no se va a poder quedar parado. Bien importante que ustedes escojan y tengan siempre una intención primaria, que es lo más importante para ustedes. Y que hagan, ojalá, mantras, que es una herramienta que libera la mente, es la herramienta más efectiva para eliminar esos nudos en la mente, muchos de los cuales vienen porque te dijeron que no podías hacer eso, porque eres una niña y las niñas no son como los varones. Entonces, ya de mayor, en vez de explicar para ese trabajo fabuloso, como eres mujer, ni te molestas, las personas se casan, se tienen que quedar casados hasta que se mueran. Y resulta ser que ya el matrimonio no funciona, la otra persona cambió, tú cambiaste, el mundo cambió. Y te tienes que quedar porque te dijeron no a ser feliz en pareja. Todas esas cosas los puedes ir suavizando y esos nudos disminuyéndolos con los mantras. En la página de nosotros web tenemos muchísima información. Y digo que soy mantrista porque realmente, gracias a Dios, hoy me paso más tiempo haciendo mantras para liberar bloqueos a mis intenciones o mantras para alinearme más con mis intenciones. Soy canceriana, somos de muchos pensamientos compulsivos. Ya lo he podido sustituir con los mantras. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque en este momento, nosotros, con todo lo que está pasando afuera, todas esas guerras, todos esos incendios, todas esas situaciones, nosotros se nos olvida que no importa lo que pase externamente, el proceso interno es lo que crea nuestra realidad. Pero si nosotros pensamos que esas guerras potenciales y las actuales, los incendios y todos los sustos que estamos pasando, que eso es como un no al futuro que nosotros queremos, un futuro fabuloso de más dinero, de más felicidad, los hijos felices, etcétera, pensamos que eso es como un no. No lo vas a poder tener. Nosotros no vamos a darle energía a nuestras intenciones, a nuestros sueños. Por eso es que recomiendo los mantras, pero más que eso,
Les recomiendo que se acuerden cuáles son sus intenciones. Siempre tengan una intención primaria, la más importante que se va a demorar más tiempo, y intenciones más pequeñas teniendo que ver con todo, incluyendo cuando se levantan por la mañana, tengan la intención de tener un día fabuloso, de que las cosas se te den, de que aprendas lo que necesitas aprender o que se te dé el buen resultado de todas esas llamadas en tu trabajo, lo que sea, un buen día. Y no tienes ni que poner una lista, porque cuando tú pides o haces el mantra de intención de tener un buen día, Dios sabe lo que es un buen día para ti, que no es lo mismo que un buen día para mí. Así que les recomiendo que se acuerden que la mente de ustedes crea la realidad que ustedes viven. Ya no tenemos una realidad colectiva. Se puede estar quemando el país alrededor de ti y tú puedes estar bien, porque la realidad ya tuya no está conectada con la de más nadie. Tú creas tu realidad. A ti te puede ir excelente y los demás se pueden estar hundiendo, pero todo viene desde acá. No dejes que los eventos en el mundo exterior sea un no a lo que tú quieres. Sigue sujetado, enganchado, alineado y apuntado hacia sus intenciones y se les van a dar. Estamos en camino a la era de oro. Algunos de nosotros vamos a llegar más pronto que los demás. Pero la mente, la condición de la mente y el alineamiento con intenciones es lo que te va a llegar, hacer llegar a la era de oro más rápidamente. Ahora vamos a empezar con las energías de esta semana, que es del 13 al 19 de enero, de todos los signos de ustedes. Aries, como siempre, necesitas hablar. Pero para hablar necesitas prestar más atención, Aries, a lo que están diciendo los demás. Ya sabemos que estás cansado de las mismas conversaciones, pero este no es el mismo momento. Y para poder dar una opinión que vale y hace falta tu opinión, necesitas saber lo que está pasando. Presta atención, no dejes que tu mente siga con las fantasías. Engánchate en la realidad que tienes presente y si no te gusta, empieza a trabajar a cambiarlo. ¿Ok, Aries? Tauro. Sí, estás cansado, pero estás más optimista. Estás viendo más luz, Tauro. ¡Wow! Ya estás pensando que posiblemente se te van a dar las cosas. Y sí se te van a dar. Si estás despierto, si estás alineado y si estás pidiendo lo que de verdad te va a hacer feliz. No, no lo que tú piensas que tú puedes lograr, sino lo que tú de verdad quieres lograr. Ya estás encaminado. No dejes que el agotamiento de nuevo te vence. Y acuérdate que los árboles, tu mejor amigo. Búsquete un árbol, recuéstate, acuéstate y duerme una siesta en una toalla al lado del árbol, pídele ayuda. Ese árbol te va a proteger de muchas cosas, incluyendo la desasociación severa que te da cuando tú piensas que no se te van a dar las cosas. Géminis, signo aire. Estás volando un poco, mucho potencial de muchas cosas distintas y como que no acabas de decidir en qué enfocar. Necesitas aterrizar ese árbol del Tauro, búscate uno parecido, siéntete abajo del árbol, pide la ayuda al árbol. Necesitas anclar tu chakra raíz, necesita estar tu chakra raíz físico, necesita tener tu chakra raíz de tu espíritu, que es tu cuerpo astral, metido adentro. Tienen que estar todos alineados, todos los cuerpos. No puedes estar volando tanto. Las cosas que te hacen volar, desasociarte, necesitas decirle que no. Y en otro momento te asocias con esas personas, con ese vaso de vino, con ese exceso de azúcar, lo que fuera para desasociarte. En este momento no, porque estás en un momento crítico de la creación de la realidad de varios proyectos que todos están conectados, pero necesitas estar totalmente presente, o sea, tu mente completa. No puedes estar la mitad de ti aquí y la otra mitad pensando en otras cosas. Cáncer, signo agua. Una energía un poco pesada. Viene de afuera, pero te cae encima. Tienes que sacudirte mucho, mucho movimiento, ejercicio,
aire, viento cuando estás en el auto, deje que las ventanas estén abiertas para que el viento se vaya llevando estas energías negativas que no están iniciado adentro de ti, gracias a Dios, en este tiempo no estás generando negatividad. Pero sí hay muchas personas que no han hecho muchas tareas espirituales y que están muy negativos y se te está cayendo. Necesitas asegurarte que tus cuerdas de la mente, que son como las ramas de un árbol, que estén estirados así como y tener tu protección. Mucha agua también. Creo que estás un poco deshidratada. Y la sábila de las 2 cucharadas al día te van a ayudar mucho, cáncer, a bajar el fuego para que no se te pegue la frustración de los demás. La frustración es el elemento fuego. Leo, te despertaste y al otro día te despertaste más todavía y al otro día te despertaste más todavía. Estás muy pensativo, estás con optimismo, que llevas mucho tiempo que no estás optimista. Sigue, Leo. Y sigue callándote la boca cuando te ofendes por algo, te molesta algo. Fueron demasiados años que se te notaba o se sentía la frustración con los demás y el. No lo enseñes. Procésalo con el mantra de frustración. Estás bien encaminado, lo estás sintiendo y estás ya enganchándote en una energía de optimismo. Y el optimismo es muy bueno porque entonces te es más fácil mantener la fe de que vas a lograr lo que tú quieres. Todos podemos lograr lo que nosotros queremos. Muchas veces lo que queremos se bota. Se tapa, se confunde, porque encima de eso hay un querer emocional. Yo quiero ese hombre, pero le tengo un resentimiento por lo que me hizo. Ok, yo quiero estar con ese hombre, pero ese resentimiento crea una intención de que a mí no me van a hacer eso más nunca. Y esa intención a veces tiene más energía porque no se expresa. Se queda adentro y se multiplica. Entonces, nuestras emociones subconscientes, las que no hablamos mucho, muchas veces interfieren, bloquean, cancelan casi la intención más importante que está debajo. No sé si ustedes lo saben, pero muchas veces cuando uno piensa que uno ya no quiere una persona, es porque está tapado con depresión sobre algo que pasó o rabia sobre algo que pasó y ya no se siente el amor. Eso nos pasa con nuestros hijos. Cuando son chiquiticos, es un amor que fluye. Oh my God, fabuloso. Y ya después, cuando tienen 14 años, ese amor no está fluyendo tanto y es como si lo quisiéramos menos. Y podemos decir, ah, un amor distinto. No, no está fluyendo como cuando eran bebés. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando eran bebés, eso fluía, porque todavía no había pasado nada. No había todos esos traumas, todos esos eventos, todo ese sarcasmo de parte de ellos o la desobediencia. Y eso tapa, pero no mata el amor, lo tapa. Esto va para todos ustedes. Un pequeño discurso sobre lo que he visto tantas veces en pareja, donde piensan que ya el amor se fue. Pero no se fue, está tapado. Y para eso los mantras de purificación son lo más efectivo. Porque puedes ir a terapia 10 años, hablar de esto, y es un poquito difícil. Y la terapia sería, aunque lo odio por lo que me hizo, me amo y me acepto. Aunque lo odio por lo que me hizo, me amo y me acepto. Y eso incluye nuestros hijos. Porque nosotros nunca queremos admitir la reacción legítima que nosotros tenemos como un humano cuando un niño hace algo que es una animalada.
Libra, signo aire, demasiado pensamientos, pero muy claro en que hay cosas que necesitan terminar ya, porque ya los demás también están muy claros. Los demás ya se han dado cuenta. Y ese tiempo que nosotros pensamos que teníamos para cerrar esa puerta, terminar cosas, amistades, desalinearnos con ciertas costumbres, ya ese tiempo no existe, tiene que ser ya ahora. Entonces el Libra va a estar un poquito nervioso por los próximos 17 días. Y les voy a recordar a todos, por favor, en los horóscopos de la semana pasada, hablando del eclipse, los horóscopos del eclipse, y el link va a estar aquí, están las recomendaciones para los 33 días después del eclipse, o sea, desde el 10 de enero y 33 días más. Vuelven a ese video para que ustedes vean cuáles son las recomendaciones. En este caso, el Libra por varios días va a estar nervioso porque se ha dado cuenta que ya cosas que él pensaba que tenía más tiempo para resolver, no tiene más tiempo para resolver. Estamos en revelaciones. Esto no es solamente sobre Libra. Nosotros todos nos hemos despertado, pero yo creo, no sé si es despertarse. Se quita un velo y uno puede ver una cosa que, por razones que fueran, no podíamos verlo anteriormente. Y entonces, oh my God, pero yo no puedo vivir con eso. O, oh my God, todo el mundo va a saber esto. Yo pensé que eso iba a quedarse metido en el closet. No, no hay más closet. Escorpio, tienes varios proyectos, todos están muy buenos. Estás un poco indecisa, pero no es el momento de hacer decisiones finales, sino de ir conversando sobre estas cosas y pedirle a Dios que en sueños te dé esa información extra que te va a ayudar a decidir. Estás decidiendo sobre compañeros de trabajo. Estás totalmente sorprendido de que estás considerando personas que ya tú habías descartado o todo el mundo alrededor de ti decía, no, eso no va a servir. Sin embargo, tu mente está volviendo y diciendo, yo creo que eso va a servir. Acuérdense que esto es un mundo nuevo, especialmente después de este último eclipse del día 10 de enero. Es un mundo nuevo. Lo que funcionaba antes no funciona hoy. Por eso está colapsando tantas cosas. Siguen haciendo lo mismo, pero no es el mismo mundo. Cuando los mayas dijeron que el mundo que conocíamos se terminaba, tenían toda la razón. Pero eso significa que lo que nosotros hacemos necesita cambiar. Pero toda la información está ahí. Nada más que tienes que mirar el mundo que está afuera y olvidarte lo que te enseñaron en el colegio y casi lo que te enseñaron tus padres. Porque no es el mismo mundo. Sagitario, se te han revelado muchas cosas. Te estás sacudiendo de como telarañas en tu cabeza. Es más, que debes hacer esto mucho, este movimiento mucho, para que se te estiren las cuerdas de la mente. Eres brillante, ves las cosas, tienes el potencial y muchas veces la energía para lograr proyectos inmensos. Has estado muy down, muy bajo de energía, por muchas razones distintas, pero es que no se suponía que levantaras cabeza hasta ahora. Pero asegúrate que si tienes malas costumbres, de soltarlos, porque eso te puede bloquear. Y asegúrate de no permitir que los fracasos que has tenido en los últimos 6 años y 7 meses, apúntenlo, 6 años y 7 meses, desde entonces empezaste muchos fracasos, uno tras otro tras otro. No dejes que esa parte de tu historia personal te crea la idea equivocada de que se va a hacer el futuro, suéltalo. No llevas arrastrado tu pasado, especialmente los fracasos, y no lo tires en el futuro porque eres pesimista. Suéltalo. Eso tenía una razón, había una razón para que pasaran esas cosas. Y creo que ya sabes cuáles son las razones. Capricornio, todo está en tu camino, todo lo que pediste, todo se te está dando. Presta atención, pide perdón. Necesitas pedir bastante perdón para que las personas dejen de tenerte tanto miedo, para que tú puedas ejercer tu poder, para que la gente no hagan así y no digan, ay, no le digas nada al Capricornio porque él no va a estar de acuerdo y va a criticar y nos va a decir todo lo malo que va a pasar.
Deje que la gente sepan que eres una persona distinta ya. Y no es que te arrepientes de haber sido lo que eras antes. Lo que eras antes era apropiado. Mundo nuevo, Capricornio nuevo. Pero a ver si avisa a la gente para que el proceso sea más corto. Acuario, nunca pensaste que ibas a hacer lo que estás haciendo ahora. Nunca pensaste que iba a hacer eso. Oh my God, ¿cómo fue eso? De nuevo, los mayas dijeron que el mundo que conocíamos se acababa, se acabó el mundo que conocíamos. Entonces, ¿por qué no vas a hacer algo que pensaste que nunca ibas a hacer? No es el mismo mundo. Acuario, creatividad, por favor. Tú que eres tan creativo mentalmente, haces gimnasias con tu mente. ¿Dónde está la creatividad a la hora de hacer decisiones y a la hora de permitirte una decisión creativa? ¿Qué pasó? Mundo nuevo, Acuario. Piscis, bien encaminado, bien claro. Un poquito de miedo, como qué van a decir por qué hice tal cosa, se van a acordar. Un poquito de como vergüenza y de miedo, nada significativo, pero eso es una pérdida de tiempo. Les recuerdo a todos que la emoción de vergüenza es el de la vibra más baja, hasta más baja que la vibra del odio. Entonces, para todos los que tengan problemas de vergüenza, que lo tenemos todo, pero en este momento, particularmente el Piscis, aunque no es tan fuerte, el mantra de purificación de esa vergüenza es: aunque estoy avergonzada, me amo y me acepto. O aunque me da vergüenza, me amo y me acepto. Aunque me da vergüenza, me amo y me acepto. Los espíritus negativos saben esto de la vergüenza. Y eso lo trabajan muy bien. Por eso la confesión en la Iglesia Católica y por eso el mantra de purificación. Aunque soy una mentirosa, me amo y me acepto. Aunque soy un ladrón, me amo y me acepto. No tienes que ir a la Iglesia Católica, lo haces tú mismo. Repites las palabras en la mente, en silencio. Y le ganas a muchos de esos espíritus que van, cada vez que vas a hacer algo, te recuerdan de algo que pasó en el pasado, tu reputación, qué dirán. Y en vez de estar así, haces así. Vas a llamar a una persona, pero como te rechazaron tanto tiempo y te da vergüenza tratar de nuevo, pero esos son los espíritus que te van acordando de eso. Los espíritus son tan expertos. Siempre dije que si voy a tener una corporación grande, voy a poner a uno de ellos encargado. Me va a ir muy bien, porque es que son increíbles. Ellos pueden hasta coger una foto y ponértelo aquí para recordarte de algo que ya tú más o menos te habías olvidado de eso. Y en un momento crítico, de pronto tú ves la cara de una persona, de un ex, donde no quieres volver a eso, de un hijo que perdiste. Y de pronto ves la cara. ¡Wow! Y te hundes de nuevo. Así de expertos son. Por eso es tan importante tener los espíritus en tu vida bajo control. Tener los portales lo máximo que puedas cerrado. Que tu casa sea básicamente hermética. Para eso necesitan apagar el Wi-Fi por la noche. No permitir el 5G cerca de ustedes cuando hay un trauma. Purificar. ¿En qué parte de la casa hubo trauma? Y para que sepan, la parte de la casa que está más podrida por trauma son las camas de ustedes, donde ustedes van reciclando todo lo negativo, porque yo les garantizo que si piensan cosas bonitas antes de dormirse, son 1 minuto, 2 minutos y 3. Y que muchos de nosotros podemos estar horas reciclando cosas feas. Las camas de ustedes son una pudrición, tiene que purificarlo, debe ser parte del ritual de limpiar la casa de ustedes, que los limpian casi siempre, o por lo menos una vez a la semana. Y la cara se lo lavan por lo menos una vez al día. Y la cama, ustedes cuando se van a la cama, se meten en una pudrición que ustedes mismos crearon. Y los espíritus negativos les encanta eso, porque esa pudrición rompe la red protectora, el campo Higgs, y ahí entran como perro por su casa. Mucho cariño, soy Frances Fox. Recuerden,
háganse el análisis de aura, que es a través de una foto. El costo son $100 y casi siempre lo que sale ahí es algo que la persona no está atendiendo, pero sí está bloqueando las intenciones. Cosas que ustedes no pueden ver o no pueden sentir. Muchas veces cosas que ustedes no saben que pasaron. Un golpe en la cabeza que abrió un portal. Un hechizo que le hicieron a los 14 años porque eres muy bonita y querían totalmente bloquear tu sexualidad. Un hechizo ancestral que naciste con él, que ya le llaman una maldición ancestral. Un exceso de energía que entra negativo o de una persona, aunque te quiera demasiado, o una persona que te odia, que ese exceso penetra tu aura y tus cuerpos, te echa a perder. Ese es el tipo de cosa que sale en el análisis. Y se lo digo porque casi nunca me hacen preguntas después del análisis en lo que es, bueno, y por fin, ¿qué me va a pasar con el trabajo? ¿Qué me va a pasar con el novio? Esas preguntas ya no me lo hacen. Porque ya solamente mirando el análisis, la foto toda pintada, ellos saben cuál es la respuesta. Así que se los recomiendo. Y terminamos un eclipse, pero todavía estamos en la energía. Van a caer muchas cosas y le van a quitar cosas que ustedes no necesitaban y ustedes lo sabían, pero no se habían acabado de enfrentar a la necesidad de terminar con eso, de decir esto, a soltar eso, a mudarse, etcétera. Así que van a pasar muchas cosas ahora, todas las cuales lo van a alinear a ustedes más con las intenciones más profundas de ustedes. Les deseo mucha suerte en esta aventura de tiempos finales, donde todos escogimos estar aquí, todos escogimos trabajar juntos, incluyendo los que están llevando y procesando la oscuridad, incluyendo su enemigo. Estamos trabajando juntos para terminar esta parte fea, difícil y dura del proceso del apocalipsis, ya para llegar a lo que es la era de oro. Mucho cariño, soy Frances Fox.